Bueno, buen día, chicos. Chicos, antes que nada, voy a crear un calendario de Google específicamente para ustedes, ¿sí? Se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp y seguramente lo voy a dejar en el aula virtual. Así ustedes pueden acceder, digamos, desde su propio calendario, ver todas las fechas de entrega de trabajos prácticos, de parciales y todo, que eso ya está definido, entonces como para que ustedes lo tengan a mano, ¿sí? Desde un vamos, el examen parcial, el primer parcial, es el día 28 de abril, ¿sí? Miércoles, a ver si no me equivoco, miércoles, 28 de abril, es la semana número 9, así que ahí va a estar el parcial. De todas formas, yo se los voy a estar pasando, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para que veamos una cosita, como para que tengan acá. Voy a poner esto acá. Ahí está. Bueno, en cuanto a los trabajos prácticos, bueno, el trabajo práctico número 1 se tiene que entregar hasta el día viernes 30 de abril. Y el trabajo práctico número 2, que comienza con la unidad de punteros, es decir, lo que estamos atravesando en esta semana, por eso es que ya está habilitado el trabajo práctico, ¿sí? Cuando ustedes lo descarguen, se van a ver que tiene un conjunto de archivos, ¿sí? Tiene un conjunto de archivos y el PDF. Todo eso para ser utilizado ahí. Al igual que el trabajo práctico anterior, ¿sí? Tiene un poco de parte de ejercitación, ¿sí? Pero no está tan, no tienen tan abundante como el trabajo práctico número 1, ¿sí? Hay un conjunto de 7 ejercicios de práctica que los vamos a ir haciendo en el transcurso. Este trabajo práctico tiene, además de todo lo que ya se dio, hasta archivos secuenciales, arreglos y estructuras, se agrega lo que es puntero, arraigado a esto va lo que es la reserva de memoria dinámica, y luego de esto va todo lo que son las estructuras de datos dinámicas, como las listas, las pilas, colas, árboles y grafos que van a estar incluidas en este tipo de estructuras, pero en este trabajo práctico no van a estar lo que son los árboles y grafos, solamente son las estructuras de datos dinámicas lineales, ¿sí? La entrega de este trabajo práctico es el viernes 18 de junio, ¿sí? Es el último día de cursada, como es una materia anual, ustedes lo van a poder presentar hasta ese último día y la nota, bueno, seguramente la van a tener o durante o cuando comience lo que es el segundo cuatrimestre, ¿bien? Es decir, que son solamente 2 trabajos prácticos para este primer cuatrimestre y 2 exámenes que seguramente va a estar el día miércoles 16, ¿sí? Después tienen un conjunto de ejercicios que tienen que resolver, que obviamente está relacionado lo que es lo anterior, pero ya con metiéndonos con todo lo que es punteros, ¿sí? Tienen acá para ver, si bien son muchas hojas, porque en muchos hay casos de prueba, ¿sí? Los ejemplos que tienen que tener, las salidas que tendrían que generar. Por ejemplo, en este caso, este ejercicio, el ejercicio número 6, tiene muchas hojas de salida esperada, ¿bien? En todos los casos tienen lo que serían las salidas esperadas en estos. Bueno, chicos, aquí quedó una tarea pendiente del día lunes. Saber cómo pasar un criterio de ordenación a alguna función y que esto haga su magia y ordene. ¿Pudieron ver algo? ¿Pudieron encontrar algo? El silencio dice que no, o que no lo hicieron, que no encontraron o que no buscaron. Bueno, vamos a ir un poco acá.
a abrir acá este ejercicio, que era el ejercicio que estuvimos trabajando el día lunes, que era el del hospital, que bueno, esto ya lo venimos manejando bastante. Habíamos utilizado unas funciones que les íbamos creando nosotros, ordenar pacientes por condición, por otro criterio, y después tratamos de ver que como ya estábamos ordenando por alguno de los criterios, poder pasarle a la función un criterio, ¿no? Este creo que no había quedado funcionando, ¿o sí? No, no había quedado funcionando porque yo les planteaba a ustedes que quería algo que me permita yo pasarle mi conjunto de datos a ordenar y ver algún criterio, ¿sí? Para hacer esto, nosotros vamos a utilizar la función qsort, ¿sí? Que es justamente el algoritmo quicksort, pero nosotros vamos a utilizar una función que se encuentra en la librería, ¿sí? La función qsort, que se escribe así, ¿sí? Recibe un conjunto de datos. Ese conjunto de datos es justamente la colección de elementos que quiero ordenar, coma, la cantidad de elementos que son, coma, la cantidad de bytes que ocupa cada uno de los elementos de esa colección, coma, el criterio de ordenamiento. ¿Bien? Hasta acá es como muy parecido a lo que tenemos planteado acá. Sería algo como mis pacientes, voy a hacer un poquito más grande esto, mis pacientes, la cantidad y lo que ocupa cada uno de esos elementos. ¿Cómo sé para, cómo, qué hago para saber la cantidad de bytes que ocupa cada uno de los elementos de algo? Con la función sizeof. Perfecto. Entonces, yo utilizo sizeof. ¿Y qué hago? Tengo que poner qué es lo que estoy ordenando. ¿Y qué estoy ordenando? Mis pacientes. Y pacientes es un tipo de dato struct persona. ¿Bien? Por último, me está quedando acá poner mi función mágica. Vamos a ponerle así. Mi función mágica, ¿no? Esta función es ni más ni menos que el nombre de una función que tiene cierta particularidad para poder ordenar, ¿sí? Cualquier función de este tipo, vamos a poner acá, devuelve un valor entero. Ese valor entero es el que nos va a permitir a nosotros determinar en qué orden va. Entonces, devuelve entero. Acá voy a poner criterio. Por ahora, le voy a poner así, después ustedes le pondremos el nombre que sea. Y tiene una estructura ya básica, ¿sí? Recibe dos variables, que en realidad no son variables, son constantes, del tipo void, pero que son punteros. ¿Y esto qué es? Es un const void, ¿sí? Var 1, le podemos poner así, y un const void var 2. Ambas son punteros. Yo recibo esto. ¿Por qué tengo que recibir esto? Bueno, yo acá estoy ordenando pacientes, pero yo podría tener números, podría tener caracteres, podría tener alguna otra estructura de datos que me permita ordenar, ¿sí? Por eso es que yo le tengo que dar cuánto ocupa cada uno y a su vez decirle que esta función recibe un tipo de dato genérico. Dentro de esto, que ya va a ser genérico, yo tengo que saber de qué tipo de dato es lo que yo estoy ordenando. Yo sé que estoy ordenando personas. Entonces, dentro me voy a crear dos variables, struct persona, del tipo de lo que yo estoy ordenando, ¿no? A las cuales sí, también van a ser punteros. Lo que yo tengo que hacer es cambiar el tipo de dato de esto, que es void, y obligarlo a que sea del tipo de dato struct persona. Entonces, vamos a poner así. Acá pongo B1. Y yo para obligar que esto sea de este tipo de dato, tengo que castearlo, ¿sí? Entonces, voy a poner struct persona y pongo var 1. ¿Bien? Hago lo mismo con var 2. A partir de acá, ¿qué tengo yo?
que B1 y B2, ¿sí?, son estructuras, que en realidad son punteros a estructuras. ¿Bien? Ahora, supongamos que mi criterio va a ser por edad. Le vamos a poner así. Por edad ascendente. ¿Sí? Entonces, yo para ordenar esto, tengo que... Estoy haciendo algo como esto. Yo ya tengo bar 1, bar 2. ¿Sí? Necesito acceder a la edad. ¿Cómo hago yo para acceder a un miembro de una estructura a puntero? ¿Se acuerdan? Con el operador flecha. Con el operador flecha. Yo podría decir B1, flecha, edad. ¿Bien? Acá estoy accediendo a la edad de este puntero. Esa es una forma, y si no la otra, sería acceder a la estructura. Y una vez que ya estoy ahí, yo ya soy una estructura. ¿No? Ya no dejé de ser un puntero, punto, edad. Estas dos nomenclaturas son las mismas. Cuando tengamos el caso de valores numéricos, vamos a retornar directamente la resta entre ellos. B1, B2. ¿Por qué la resta? Ya lo hablamos más o menos, creo, esto la clase pasada. Cuando yo resto dos números, tengo tres posibles valores. Un posible valor es que la resta de 0. El otro posible valor es que dé un número positivo y el otro que dé un número negativo. Con solo hacer esto, yo ya puedo obtener esos tres valores. Ahora, si esto hubiese sido que yo tengo que hacer, que sea por, no sé, por nombre y apellido que está acá, ¿sí? Yo, ¿qué tengo que utilizar para comparar el nombre? Tengo que utilizar la función strcmp, ¿sí? Y la función stringCompare, strcmp, a mí necesito que yo le pase dos argumentos, ¿sí? Y esta función también me devuelve tres distintos valores, o me devuelve 0, si son iguales las cadenas, me devuelve un positivo o un negativo, o sea, devuelve algo similar a esto. Entonces, yo acá qué voy a poner, B1, nom y ap, B2, nom y ap. Con esto, yo ya estoy generando los criterios de ordenamiento. Entonces, yo acá, ¿sí? No voy, esto era por nombre. Voy a poner mi función qsort, que acá tengo que pasarle cómo se llama la función, por nombre ascendente. Listo, le paso esto, nada más, el puntero a esta función. Ahora, si lo quiero ordenar acá, no va a ser por condición, sino que va a ser por edad. Luego de ordenar por edad, puesto, a ver, as. ¿Sí? Y si yo, esto, ¿qué es lo que me está diciendo? Ah, la función cursor está en la librería stdlib. Ahí está. Era eso. O sea, si bien compilaba con éxito, tenía una advertencia. ¿Sí? Si yo ahora esto hago así, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Este está ordenado por, ¿este cuál es? Este es el que está ordenado por nombre. Ah, los dos están ordenados por nombre. Por edad. Vamos a poner así. Por edad. Ya este se lo había puesto. Y por nombre. Ahora, creería que sí. Entonces, probemos. Está por la edad, si se fijan. 19 hasta el 45, donde el nombre y el apellido no nos interesa. Y luego está por el nombre, ¿sí? Beloki hasta Sosa, ¿sí? Esto ya quedó ordenado. Ahora, si yo les diría acá,
hagamos el ordenar por condición, pero descendente, primero los de mayor gravedad, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Primero, crearme esta función, que no es nada más que duplicar esto y acá ponerle por condición, ¿cómo se llama? Condición desk. ¿Sí? Pero esto me va a generar a mí, que están ordenados por la condición, a ver dónde lo puse. Acá, perdón, me faltó cambiarle condición. ¿Sí? Están ordenados por la condición, pero están de manera ascendente. ¿Sí? Yo necesito que esto sea descendente. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es invertir, ¿sí?, las variables. Cuando tengo esto, están al revés. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, todo esto que nosotros teníamos acá se reduce a utilizar la función qsort y definir las funciones de ordenamiento. Ahora, si ustedes quisieran ordenar por algún otro criterio, por ejemplo, por, no sé, por edad, de manera descendente, lo único que hago es invertir esto. Entonces, ahora, por edad, duplico acá y llamo a la misma función, pero en desk, y tengo todo mi conjunto de datos ordenados, ¿sí? Acá está por edad, este está por nombre, este está de mayor a menor y este está de menor a mayor, ¿sí? Chicos, ¿dudas con esto? Seguramente van a surgir, pero no sé si hay. ¿Profe? Sí, a ver. Con respecto a lo que vimos la clase pasada en la función ordenar, ¿podría volver ahí? Sí, a ver, la función ordenar. Acá, esta función. Sí, bien. Ahí esa función recibe una función huésped, ¿no? O sea, es un puntero, claro, una función. Es un puntero, una función. Sí, yo estuve probando y funciona sin pasarle el puntero a la función, o sea, directamente poner la función. ¿Cómo? O sea, claro, ¿cómo sería tu nomenclatura? Quitando el paréntesis y el operador de puntero. De puntero, así. Sí. Sí, porque vos en realidad le vas a terminar pasando la función y la función es un puntero. Nosotros esto lo hacemos como, viste, cuando definimos acá en un arreglo, ya le ponemos 20, pero sabemos que si yo ya leo el n en alguna parte y yo hago acá mis pacientes n, también va a funcionar y no va a tener error. Porque justamente el estándar de C que estamos utilizando sí te permite a acomodar estas cosas y, bueno, el compilador, si detecta que no lo pusiste, lo pone de manera implícita. Yo estoy en Windows. No sé si en Linux pasa exactamente lo mismo. ¿Vos en qué sistema operativo estás? En Windows. Bueno, en Linux hay veces que hay algunas, utilizando el Jenny y todo, hay algunas cuestiones que necesitan ser bien colocadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero utilizar, no sé, la raíz cuadrada, ¿sí? Hay que agregar en, por acá, en construir, en el comando de construcción, hay que agregarle el menos lm. Yo ya los tengo todos agregados acá, pero en Linux hay que agregar esto. No lo trae por defecto, entonces dices, pero estoy haciendo el mismo código y genera error. Bueno, son cuestiones de que distintos sistemas operativos, lo trabajan de alguna manera. Pero acá, lo más práctico es que vos coloques esto, ¿sí? Bien, profe. ¿Profe? Sí, a ver. En el mismo. Ahí en la función, en la función huésped, en lugar de pasarle entero, podía pasar estructuras y a partir de ahí empezar a ordenar tanto por
por edad como por nombre. No sé, yo lo hice. Siempre, claro, siempre y cuando vos definas acá, esa era la otra forma que ustedes podían implementar, podrías recibir una estructura. Entonces, haríamos algo similar a esto sin hacer esto, porque ya vienen las estructuras. Entonces, vos utilizás esto y te recibe la estructura A, la estructura B, y vos pasas determinada función. ¿Vos lo pudiste hacer así? Sí, profe. Bueno, ¿querés compartirlo? Así el resto de chicos también ve de qué estamos hablando. Bueno. Ahí dejo de compartir. Perfecto, ahí sí se ve. Perfecto. A ver, ¿dónde está tu función ordenar? Tu función de ordenar está ahí. Vos lo que recibís directamente, o sea, le pasas un puntero a la función P, le pasas dos estructuras y en la línea 82 siempre pasas el paciente G y el paciente J. Sí, listo. Pasa siempre un paciente. Lo que vos estás determinando son distintas funciones en las cuales sexo descendente, sexo ascendente, edad descendente, edad ascendente, adentro de esa función estás comparando con ese parámetro. Eso está perfecto, ¿sí? Vos ahí también podrías agregarte una función que sea por nombre. O sea, en hacerte otra función de ese tipo. A ver, ¿no tenés hecho con nombre? Ponele ocultar a eso, así te deja. Ahí. Ahí se escucha bien. Sí, No, con el se nombre no escucha. lo hice directamente Bien. con la parte femenina y masculina. Bien. Perfecto. A ver, duplícate esa línea 71, 72 y 73, la función de sexo. Entonces, vos ahí deberías, qué sé yo, pasar, o bueno, que tu función se llame nombre ascendente, supongamos, y nuevamente vos recibís una estructura, en este caso la A y en este caso la B, y lo que vas a hacer en realidad es, fíjate que vos sexo lo haces con los primeros caracteres, porque sabemos que tiene eso. Pero como son acá un nombre completo, vamos a utilizar la función strcmp. CMP, perfecto. ¿Dónde le vas a pasar? A.nomiape. Nombre, a ver. Yo creo que solamente lo Y tengo como nombre. lo tenés como nombre, listo. Y B como nombre. Ah, lo tengo como nombre ya. Algo así. Ah. Eso construye perfecto. Ahora en alguna parte del main, llámale a esa función. Ahí al final, agregate otro. Perfecto. Entonces, ahora cuando lo ejecutes, a ver qué pasó. La función no se llama así, dice. A Ah, tu porque propio cliente. eso. Te iba a decir, vos las estás definiendo los prototipos. Ahí está.
Perfecto. Entonces, al final, por nombre, están ordenados de manera... ¿están ordenados? Me parece que no están ordenados, ¿eh? Martínez, F, Nicolás, Rochón. No, no quedó ordenado, ¿no? No. Se dio vuelta nomás. A ver. Anda de nuevo a tu función. Está, nombre, STL, SMP, MAP. Te debería... A ver dónde está la llamada. Porque le estás pasando bien la función. A ver. No, no mask. No sé, a ver, no sé qué te está haciendo. Porque te debería poder ordenar bien eso. Devolverte los valores. Oblígalo, a ver, hacele un... en vez de return, ponele un if. Te debería ponerle if. Si eso, o sea, todo eso del STL-SMP es igual o es menor a cero, menor a cero, que te devuelva un menos uno. Si no, que te debo, y si no, anda por el asset de por defecto, ahí ponle un return 1. A ver. Martín Fosati. Te los da. Algo hace que te los da vuelta. O sea, está como femenino, 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 masculino, y antes estaban todos al revés. O sea, literalmente lo dio vuelta, no sé por qué, qué es lo que está haciendo. Nombre, Alaska. Algo. A ver, compílalo. Construílo y ejecutarlo. No. Pero es raro porque, o sea, lo único que está haciendo es invertirte todo. Es como que algo... A ver, baja un poquitito. No tenés más cosas, ¿no? Para mostrar ahí, no. No. No, porque, o sea, es... Comenta todos los otros criterios de ordenamiento. ¿Las funciones o las llamadas? Todo, ¿llamadas? Todo. Sí, todo, ajá, eso. Hasta ahí. Ejecútalo. Ahora sí están ordenados. Y no están en el orden original. Algo está como generando interferencia cuando aplicas un criterio, aplicas el otro. A ver, anda de nuevo a la función de ordenar. Y volvé a ponerle el return que tenías al principio. En el if. Perdón, a la función de nombres.
Ponele el return al principio en vez del if y todo lo otro. Pusiste 6, ¿no? Sí, ver. A ver. Pero ahí no los está ordenando. O sea que estaba bien como lo tenías antes. Hacer el control Z, control Z. Pásalo, subilo, creo que a la carpeta esa que tenemos. Teníamos una carpeta compartida, ¿no? Sí, profe. Bueno, subilo ahí, ya lo veo yo. A ver, capaz que hay algo que estamos no lo estamos viendo y está el problema. Subilo, yo lo miro y lo comento en el grupo. Así. Bien, profe. Porque es raro que no te esté permitiendo. Alguna cosa, hay algo que no está del todo bien. Bueno, volvemos. Ahí se está compartiendo. Vamos a ir, vamos a hacer el primer ejercicio de la práctica, pero que no es de los obligatorios, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. A ver, creo uno acá. Ahí está. A ver. Realizar un programa que permita analizar una línea de texto examinando cada carácter y determinando a qué categoría pertenece. En particular, supongamos que contamos con el número de vocales, consonantes, dígitos, espacios en blanco y otros. ¿Sí? Si hay en todos los otros especiales que no vamos a considerar. La salida generada debe incluir la frase ingresada, como así también la cantidad de cada categoría. En el caso de que no exista cantidad para alguna de las categorías, deberá mostrar el mensaje no se ingresaron caracteres de este tipo. Se debe implementar notación de punteros. ¿Bien? Básicamente es realizar un contador por vocales, consonantes, dígitos, espacios en blanco y otros. O sea que necesitaríamos 1, 2, 3, 4, 5 contadores, ¿sí? Pero no, la esencia no está acá, sino es que ustedes puedan implementar la notación de punteros, ¿bien? O sea que, en definitiva, o necesitamos 5 contadores separados o con un arreglo de 5 elementos, cada uno de ellos inicializados en 0, estamos. ¿Bien? Podríamos decir contador y le hacemos así, 5, y esto, con esto, si ustedes se acuerdan, lo inicializamos todo en 0. Listo, ya tenemos el contador. Ahora vamos a leer la cadena de caracteres que nosotros la tenemos que ingresar, pero bueno, tiene que ser almacenada en una cadena de caracteres. No dice acá la cantidad, le pongamos 100, ¿sí? Ahora, vamos a pedirle al usuario ingrese la cadena y vamos a leer la cadena. Cadena. Bien, listo. Acá nosotros ya tenemos la cadena. Para todo esto vamos a hacer ahora una función que nos permita a nosotros contar, ¿sí? Entonces vamos a poner una función que se llame, no sé, procesar. Que reciba la cadena y que reciba a dónde tiene que contar. Vamos a pasarle el contador. Por último, vamos a
mostrar, ¿sí? Vamos a hacer esto, vamos a hacer una función que sea mostrar resultado. Necesitamos la cadena, porque dice que tiene que mostrar la cadena de manera como estaba, y mensaje que si por cada una de las categorías no existe, que diga, no se ingresaron caracteres de este tipo. Entonces vamos a poner un contador, ahí es donde van a estar la cantidad de cada una de las categorías. Y con esto, bueno, nosotros ya podríamos generar nuestras funciones. La primera recibe un char cadena y recibe un int contador. Pregunto, ¿eso está bien lo que escribí? Sí, bro. Sí. Maxi, ¿vos qué opinas? Sí, está bien. ¿Por qué pongo el asterisco? El asterisco es un puntero, ¿no? Y el puntero es una variable especial que me permite a mí almacenar la dirección de memoria. Bien. Pero si acá me están diciendo que tengo un contador y acá tengo una cadena y ambas son arreglos. Bueno, justamente. El nombre del arreglo hace referencia a la dirección de memoria del primer elemento, ¿sí?, de ese arreglo. O sea que el nombre por sí solo es un puntero. Ah, o sea que yo lo puedo pasar de esta forma. Perfecto. O sea que con esto no hay problema. Está bien esa nomenclatura. Por lo tanto, esta nomenclatura es la misma que podríamos utilizar para mostrar resultados. ¿Sí? Es más, mostrar resultado acá le voy a pasar así, para que se vea que en ambos casos es lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué más necesito? Bueno, acá yo necesito poder procesar toda la cadena, recorrer carácter por carácter, e ir determinando cada uno a qué tipo pertenece, ¿bien? Si tengo que recorrer esa cadena, necesito un bucle. Ese bucle necesita un índice, ¿bien? Entonces yo acá puedo poner for igual a cero, ¿hasta dónde? ¿Cómo sé la cantidad de elementos que tiene la cadena? Porque como máximo tiene 100, pero ¿cuántos tiene? La función strlen, string length, ¿sí? Esta función me devuelve a mí la cantidad de caracteres que tiene la cadena de caracteres, justamente, hasta que encuentra el salto de línea, es decir, hasta que encuentra el enter. ¿Bien? O sea que acá yo voy a poner cadena. Listo. Esta función está dentro de string.h. .h. Perfecto. Entonces, yo ahora voy a recorrer elemento por elemento de esta cadena. Y tengo que poder determinar qué es. Ahora, ¿cómo determino yo cada una de las categorías? O sea, yo tengo que, estas son las categorías, ¿no? Vocales, consonantes, dígitos y otros. Voy a poner esto acá. Bueno, ¿cómo hago para los vocales? Y las vocales A, E, I, O, U. Perfecto. ¿Y si me ingresan una A mayúscula y una A minúscula? Bueno, tengo que comparar una con la otra. O si es A minúscula o si es A mayúscula. Y podría ser una forma. Pero voy a tener que hacer dobles compresiones. Bueno, pasarlas a minúscula todas. Esa es una buena opción. Bueno, yo me voy a crear una variable acá auxiliar del tipo char, porque si no voy a tener que estar cambiando mucho, ¿no? Aux, donde en aux, apenas comience, yo voy a guardar, ¿sí? Supongamos, no sé, la minúscula, la función toLower, lo que hace es convertir a minúscula cada uno de los caracteres. Obviamente que todo el alfabeto. Si yo le paso un 5, su minúscula es un 5, o sea, no va a cambiar.
si le paso una A minúscula, su minúscula es la A minúscula, o sea, no cambia. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para acceder a cada uno de los elementos? Tengo con el índice, es decir, cadena, porcentual I, corchetes I. Con esto, yo ya estoy convirtiendo mi elemento sub I a minúscula, y a partir de acá yo ya puedo procesar y hacer lo que quiera. Pero acá me dicen que utilice notación de punteros. Esto no es notación de punteros. ¿Cómo cambiaba yo eso? ¿Cómo transformo eso? Utilizando desplazamientos, profe. Utilizando desplazamientos, o sea, más I. Sí. ¿Pero esto qué es? Es una dirección de memoria. ¿Cómo accedo a lo que hay en esa dirección de memoria? Con el operador indirección. ¿Así? Entre paréntesis, cadena más un, más I. Perfecto. Si yo lo dejaba afuera, va a acceder a la primera dirección y me va a sumar una. O sea, me va a sumar lo que diga I. Perfecto. Con esto yo acabo de convertir el primer carácter a minúscula. Listo. Ahora lo que yo voy a hacer es ir comparando y poder determinar qué es cada uno de ellos. Bueno, yo podría, vamos a asumir que en contador, acá, no sé, contador en la posición 0, vocales. En la posición 1, consonantes. En la posición 2, ¿qué era el otro? Números. En la posición 3, espacios. En la posición 4, otros. ¿Bien? Como para que nosotros nos podamos guiar. Bueno. Entonces, yo para determinar si es una vocal, ¿qué podría decir? Si aux, podría hacerlo con un switch, ¿no? Si aux es igual a o es igual a e, ya le vamos a poner. Yo con esto puedo garantizar a, e, i, o, u. Yo con esto yo estoy diciendo, bueno, si el primer, el carácter que estoy analizando es a, e, i, o, u, esto es una vocal. Por lo tanto, en contador 0 podría ser un más, porque ahí dije que vamos a guardar a todos. ¿Sí? Cont, que es el que viene de acá. Está bien, pero acá no estamos utilizando ninguna notación de punteros. Bueno, entonces, ¿cómo era esto? Yo tengo que hacer el desplazamiento. ¿El desplazamiento a dónde? A la posición 0. Es decir, que yo tendría que hacer algo así como cont 0. Bueno, pero es lo mismo. O sea, si cualquier cosa más 0 es cualquier cosa. Bueno, pero nosotros con esto podríamos permitir que ya se haga, ¿no? Si se fijan, yo cuando acabo de compilar, me dice que este operador, ¿sí? No se puede hacer así. ¿Por qué no se puede? ¿Alguno me puede decir por qué no se puede? Lo que yo puse así, ahí. ¿Cómo vamos a tener que volver a dónde está? Acá. ¿Cómo volvemos y cómo utilizamos esta presentación? Sí. El tema de la precedencia y la asociatividad. Acá a mí me estaría faltando poner que acá también está el asterisco, que en realidad ya no es el asterisco de la multiplicación, sino que es el asterisco de del acceso del operador indirection.
¿Sí? Acá también estaría el asterisco, que si, pero si lo ponemos va a quedar raro, ¿no? Entonces, el incremento, el decremento, la negación, el size of y el operating direction están en el mismo nivel de precedencia. Ahora, si están en el mismo nivel de precedencia, o sea, el acceder a esa dirección de memoria y el incrementar al estar en la misma precedencia, tengo que ver qué asociatividad tiene. Es uno de los pocos casos particulares que hay que es de derecha a izquierda. Entonces, dicho esto, ¿me pueden explicar cuál es el problema acá? Aunque se equivoquen, no tengan miedo. Gabriel, ¿vos qué opinás? Maxi. Supongo que primero lee el incremento y luego verifique si que es un contador, que es un puntero. Bien, o sea, ¿Parece? el problema es que primero está haciendo esto, ¿sí? Y después está haciendo esto. Y nosotros que pensábamos que primero accedía y después sumaba. No, primero está queriendo sumar, o sea, incrementar a esto que ya se hizo. Esta suma ya está, ya se hizo. Está queriendo incrementar a esto y después acceder. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que obligar y forzar a que primero sume, luego se acceda y por último se incremente. Si ustedes se fijan, esto ya no me genera error. ¿Sí? Ese era el problema. Esto era lo mismo que decir con, pero más. Esto era lo mismo. Pero el problema estaba con los paréntesis. Bien, bien, Gabriel. No tengan miedo de hablar. ¿Sí? Acá a mí me está generando un warning. Fíjense que esto está bien, pero me está diciendo que la función toolHour no la conoce. Esa función está dentro de la librería cType. Ahí está. Ahora, nosotros ya tenemos esta primera parte. Ahora, ¿cómo hago yo para irme a las consonantes? ¿Qué dicen ustedes? Porque no me voy a poner a hacer si es B, si es C, si es F, nada. ¿Puedo poner un else acá? ¿Puedo poner un else? Y poder puedo. El problema es que me va a tomar todo. Si yo pongo un número, un número no entra por este if. Por lo tanto, se va a ir para este else. Entonces, no me sirve así. Bueno, pero yo podría hacer otra cosa. Yo podría, sí, venir y decir que me incremente uno en el siguiente contador, que es el contador 1, que es para las consonantes. Ya está. Esto yo puedo hacer. Pero lo que tengo que hacer antes es validar que aux sea una letra, ¿sí? Que sea mayor o igual a A. Y aux sea menor o igual a z. ¿Sí? Yo con esto estoy diciendo, si son letras entre la A y la Z, vení para acá. Entonces ahora me decís, bueno, para acá están entrando todas las letras. ¿Es A, E, I, O, U? No. Ah, listo. Si no es ninguna de esas, quiere decir que son las consonantes. ¿Bien? Listo. Con esto ya está. Con esta partecita que yo puse acá, soluciono ese problema. Ahora sí podría venir y decir un else, puedo poner un if, ¿sí? Donde valido y digo, a ver, si aux es mayor o igual que el carácter 0 y aux es menor o igual al carácter 9, yo lo que sé es que son números. ¿Sí? Entonces, más 2. ¿Se entiende? Yo estoy diciendo, por acá filtrame todas las letras, por acá filtrame todos los números. Necesito saber si es 0, 1, 2, o 3. No, necesito saber si es un número.
Listo, yo con esto puedo estar acá. Fíjense que yo no estoy utilizando ninguna llave porque justamente todas las estructuras de control que estoy utilizando después tienen una sola sentencia, por lo tanto no necesitan las llaves. Pero ustedes si quisieran podrían validar y agregar eso. Bueno, a ver, ya tenemos letras, minúsculas, vocales y consonantes. Ya tenemos números. Si no es letras, no son números, bueno, preguntemos. ¿Es un espacio? Si es un espacio, incrementame el otro contador. Y recién acá, incrementame el último contador. ¿Por qué? Porque son letras, o son números, o es un espacio, o ya es cualquier otra cosa. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende esto? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ustedes pueden plantearlo de la forma que quieran. Yo pongo esto. Cuando tengan algo general para contar, siempre va el último, porque ya es el por defecto. O no es, o no es, o no es. Listo, ya está. Ahora vamos con mostrar resultados. Si ustedes se fijan, ¿sí? Yo paso la cadena solamente para mostrar un mensaje que diga la cadena tal tiene dos puntos. Y acá le vamos a poner cadena. Entonces era solo para mostrar ese mensajito. De nuevo, tengo que recorrer porque tengo que determinar qué tiene cada cosa. Entonces, int i. Y voy a recorrer. Voy a recorrer ahora mi contador. Yo sé que el contador tiene 5, ¿sí? Entonces yo voy a venir y voy a decir un bucle hasta 5, porque son los 5 contadores que yo definí. Entonces acá vengo y digo print. ¿Y cuál es el tema? Y que yo no voy a saber cuál es cuál. Yo no sé si uno es vocales, el otro es contador. O sea, no le voy a poder poner un mensaje. Bueno, entonces ya no sé si me sirve tanto el bucle. Podría ser que sí, podría ser que no. A ver, ¿qué podemos hacer? Podría yo venir y definirme acá un char, no sé, etiquetas. Y vengo y hago esto. Digo, vocales, consonantes, números, espacios, otros. Entonces, yo me estoy definiendo este arreglo de cadena de caracteres, ¿sí? Es un arreglo donde cada uno de los elementos del arreglo es una cadena de caracteres y que corresponden a los nombres. Listo, o sea que yo ahora podría venir y decir porcentual S, dos puntos, porcentual D. ¿Y qué pongo acá? Pongo etiquetas y coma con y. ¿Sí? Ahora, ¿qué me comí? ¿Alguno ve qué me comí? Etiquetas. Está bien esto. Está y ahí está. Vamos a poner así. En realidad es un arreglo que tiene cadenas de caracteres, pero un arreglo, que si yo lo pongo de manera vertical, va a tener varias etiquetas y varios caracteres. Es decir, se transforma en una matriz. De 5 por 20 le puse yo, pero por lo menos 5 para saber que tiene esta cantidad. Y lo otro, 20 yo le doy de más. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos si esto funciona. Vale, le vamos a agregar un salto de línea acá porque si no, va a hacer cualquier cosa. Veamos. Esto es un ejemplo de cosas. Veamos. La cadena. Esto es un ejemplo, una muestra
de cosas tiene. Vocales 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene consonantes, que serían el resto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene tres números. Tiene seis espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Y otros tiene cuatro, que serían 1, 2, 3, 4. ¿Sí? No estamos validando que, por ejemplo, no se ingresaron números ni otros. Números tienen 0 y otros tienen 0. Bueno, acá decía el mensajito que tenía que poner esto, ¿no? Bueno, eso yo lo tendría que poner acá. Entonces, yo acá podría agregar algo como, si cont y hago esto. Si no, hago esto. Dicen qué hago acá, ese if. Pues yo no estoy comparando con nada. ¿Qué hace este if? ¿Qué me dicen? ¿Qué hace? Maxi. No me acuerdo, profe. Muy bien. Profe, ahí evalúa lo A que ver. hay en el contador en la posición I. Si es cero, se va por el else y si es distinto a cero, entra el if. Perfecto. O sea que esto es algo como esto, ¿no? Si esto es distinto de cero, que entre por acá. Y si no, que se vaya por acá. Lo que yo pongo acá es, esto va a entrar y va a determinar, ¿qué me va a dar como resultado de esto? Un número. Listo. Si ese número es cero, se va a ir por el else. Quiere decir que no hay caracteres de ese tipo. Y si no es cero, va a entrar por la parte del verdadera del if y va a mostrar lo que tiene. Veamos si es verdad. No se ingresaron números ni otros. ¿Bien? Números no se ingresaron. Otros tampoco se ingresaron. Del resto, sí, sí hay. ¿Bien? Ahora, vamos a acomodar un poco esto para que. A ver, yo lo que les recomiendo, primero hagan que funcione. Y después, que ya está funcionando, agarran y pasan todo a una forma de notación de punteros, si les cuesta trabajar eso, ¿sí? Sabemos que para esto tenemos que trabajar con el desplazamiento, por lo tanto, esto va a ser más i, pero necesito acceder a esa memoria, por lo tanto, transformo con esto. Listo, ya tengo esto. Para este otro, tengo que hacer exactamente lo mismo. Para este, tengo que hacer lo mismo. Y para este tengo que hacer lo mismo. El resto de cosas lo tengo todo planteado como notación de punteros. Listo. Funciona. Está perfecto. Esto que yo hice acá, chicos, de poner estas etiquetas. Es práctico cuando ustedes tienen que utilizar cosas secuenciales o cuestiones de este tipo y que no tengan que poner tantos if como if o qué sé yo, poner, porque esto como hubiese sido una otra traducción, venir y decir, a ver, si esto en la posición 0 es igual a 0, venir y decir que
que no habían vocales, sino mostrar lo de las vocales. Listo. Ahora ir por el otro. Sí, contador con uno, después sí, contador con dos. O bueno, hubiesen hecho un switch. Bueno, son las formas. Esta me parece que es una de las formas más reducidas de hacerlo, que lo pueden ver. Obviamente que esto lo van a ir adquiriendo con la práctica, chicos. Esto necesitan practicar. ¿Bien? Chicos, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Ya estaría el ejercicio número uno de la práctica. Es cortito. ¿Sí? Si se fijaron, era cortito. El ejercicio número dos, ¿sí? Dice, realizar un programa en C que permita almacenar en una estructura los datos de un alumno. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI y edad. Solicitar al usuario la cantidad de alumnos que se ingresarán. Y reservar dinámicamente dicha cantidad. Esto que tenemos acá es lo que nosotros vamos a ver recién la semana que viene. ¿A qué hace referencia esto? Que esto que nosotros poníamos antes acá, ¿sí? Que yo ya definía que van a haber 100 elementos, o que, por ejemplo, acá yo ya definía que iban a haber 20, donde están los pacientes, 20, yo ya le puedo pedir al usuario que me diga la cantidad y reservarle exactamente lo que me pide. Ni reservar de más, ni reservar de menos, ni poner acá una N, ¿sí? Por lo tanto, esto lo necesitamos recién para la semana que viene. Después dice crear un archivo con los datos de entrada sin alteraciones, o sea, con lo que nosotros ingresamos, se tiene que crear un archivo. Y en la primera línea hay que poner la cantidad de elementos que se cargaron. Listo. El programa número 3 necesita el programa número 2, así que tampoco lo van a poder hacer. Y el resto de cosas está relacionado con reserva de memoria. Acá hay un ejercicio que también pide, ¿sí? Utilizar funciones mayor y menor y una función ordenar donde tiene que hacer algo. Es muy similar a lo que hicieron el día lunes. ¿Bien? Este ejercicio está bueno como para que ustedes prueben y practiquen. Todo esto con referencia a las cadenas de caracteres. Eso es algo que les cuesta bastante, así que pónganle un poco a lo que son las cadenas de caracteres, que eso siempre va, ¿sí? Y este otro, también van a necesitar reserva de memoria. Bueno. Con respecto a los ejercicios de acá, ustedes ya pueden empezar tranquilamente a jugar, ¿sí? De última, si no lo hacen con notación de punteros ni con reserva de memoria, por lo menos lo hacen de la otra forma y lo van terminando. De todas formas, tienen, tienen que entrar el práctico en junio, así que tienen 2 meses. Y casi medio, 2 meses y medio para entrar a este trabajo práctico. Así que están resobrados, yo se los paso más que todo para que ustedes tengan todo a la mano y bueno, puedan hacer. Chicos, si no tienen dudas, los libero, vayan tranquilos. Si tienen dudas, háganlas. Profe, ¿puedes subir el código que hizo recién a la carpeta de Drive? ¿Esto? Sí, ya lo subo. A ver, para antes que me olvide. Abel, vos también, si podés, subí el tuyo. Semana 6. Punteros. Voy a subir todo lo que fue de esta semana. Es esto, lo del hospital, este puntero de estructuras no lo usamos, y esto del lunes que usamos. Ahí está, ahí se están subiendo. Ahí está, ya están subidos, así que bueno, las pueden descargar para usarlos, ¿sí? Chicos, el material de la semana que viene
se los voy a tratar, que es este que está acá. A ver, manejo de memoria en ejecución. Se los voy a habilitar entre hoy y mañana para que ustedes ya tengan tiempo de poderlo ver. Y el lunes, ya, no habilitárselos el lunes directamente, ¿sí? Bueno, chicos, pueden ir tranquilos.